Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miguel Ángel, profesor de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas y hoy vamos a hacer un vídeo de abdominales con el mobiliario urbano. Vamos a tener simplemente un banco de piedra. Vamos a hacer 3-4 series dependiendo, ya sabéis, de la intensidad de cada uno que le quiera dar y del estado de forma. Empezamos. Con las manos apoyadas atrás para liberar carga en la espalda. Piernas estiradas y bajo de manera controlada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Seguimos. Nos apoyamos con los antebrazos en el banco. Bajamos una rodilla y luego la otra. Una rodilla, luego la otra. Una rodilla y otra. Más 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, trabajamos ahora la parte lateral, exactamente lo mismo. Me coloco con el antebrazo, estiro, mano en la cintura o mano arriba, depende de la intensidad que le queramos dar. Y aguantamos 30 segunditos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Y los últimos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio al otro lado. Ahora, igual, lo que hacemos es elevar la cadera. Aquí. Arriba. Uno. Y bajo. Dos. Y bajo. Tres. Y bajo. Cuatro. Bajo. Yes.
más. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, nos sentamos en el banco y ahora elevamos una rodilla, flexión de rodilla y cadera, alterna. Toma aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Me coloco ahora aquí, apoyo las manos, elevo una mano y elevo la otra, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Por último, flexionamos las dos rodillas a la vez. Estoy aquí, intento tocar con las dos rodillas el suelo. ¿No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno. Con estos 8 ejercicios quedaría completo el trabajo de abdomen. Ya sabéis, podemos hacer las repeticiones que vosotros os consideréis y el estado de forma que tengáis. Podemos repetir 3, 4, 5 veces, ¿de acuerdo? Y siempre dando descanso entre un bloque y otro. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!